Bienvenidos a una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un análisis ponderado, bien ponderado, de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. El señor Leo Viedo y un servidor del Mundo Redentor estamos más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien y pico. Ah, pues me alegro. Bueno, pues igual felicitar a la gente que ha llegado a su viernes fin de semana y recordarles que estamos como siempre para felicitar por su almuerzo y para los que van a recibirlo en unos instantes. Ya como hoy es viernes, previo a ello... Para mañana está organizada una marcha importante de parte del Instituto Duartiano de la República y organizaciones que tienen que ver con el interés nacional y declarando de alguna manera, pidiendo a la comunidad internacional que opere en apoyo a Haití. Se va a ser en ASUA, en la región sur, mañana a las 10 de la mañana. Y hoy, entonces, estuvimos viendo que el Centro Operativo de Emergencia ha estado llamando, puesto en alerta roja, a la comunidad de Montecristi, toda vez que ayer cayeron aguaceros tremendos, lo que es la construcción de la presa Boca de los Ríos, que está en proceso de construcción. Entonces, hubo un desborde importante de lluvia, y eso entonces ha estado impactando en lo que tiene que ver con las, eh, el territorio. Eh, que tiene que ver con esa provincia importante de la República. Decía hoy el director de lo que tiene que ver con EGI, que no se han producido daños, pero es evidente que hay que esperar la evaluación de la gente con lo que respecta a sus propiedades, sus viviendas y lo que es la generación que no estaba a la espera de que ocurriera un hecho como ese. De hecho, eh, hace unos cuatro meses eh, se le había advertido. Le y al gobierno de que la construcción en ese punto donde se está estableciendo Santiago Rodríguez genera problemas de las consecuencias. ¿Es de la No, no, no. Esto es de la, la presa que están construyendo en ah, Santiago Rodríguez. Una presa, una presa. Y había advertencias de parte de los habitantes. Ha habido quejas y protestas en esa zona, pero sin embargo el gobierno ha estado insistiendo, lo ha estado haciendo ahí y tenemos ya una de las manifestaciones como consecuencia. Pero ¿qué va a hacer el legato para que no se construya una presa? Porque uno, a no, primera instancia, lo que uno piensa es que una presa es un, un, los, un, un una obra importante sí, para los para pobladores, la comunidad, para la agricultura, para todo. Los pobladores dicen que en el punto donde eh, se está haciendo es impropio y que debía ser colocado en otro, en otro lugar. Y por ejemplo, fíjate que ya se ha producido una manifestación. Pero eso tiene, eso tiene. Te estoy haciendo preguntas porque la verdad es que no estoy al tanto de la información para enriquecerme y para que se enriquezca el público y tenga una adecuada información. Entonces te pregunto, tú que estás empoderado de la información. La comunidad tiene un estudio de impacto ambiental que determina que eso no se debe de construir ahí. La reseña que te puedo dar es que los pobladores han estado insistiendo en que ese punto les perjudica para los fines de lo que es su convivencia, lo que tiene que ver con su desarrollo productivo. Y ellos han estado sugiriendo otro punto donde pudiera ser más efectivo. No pienso que tengan estudios, aunque hay muchas organizaciones ambientalistas de todo tipo, pero eh, es una protesta que hace un buen oh. tiempo la tienen. Y fíjate una de las manifestaciones que ya es un aguacero que sorprende a las autoridades generó un desborde, evidentemente la presa está en construcción, que parece que ha sido impropio y que está afectando el llamado de a Montecristi. Mira, yo, yo para lo que tiene que ver. Yo, la verdad, Leo, es que no quiero opinar porque no estoy empoderado de la información. Exacto, sí. Ahora bien, uno tiende a pensar que una presa es producto de un estudio que ha hecho el ministerio encargado de construir la presa en coordinación, en, digamos, entre obras públicas, el Indri y medio ambiente, y que se ha determinado que esa obra va a tener un impacto positivo, porque se sabe lo importante que son las presas para los países. Pero eh, las hay que tener en cuenta lo siguiente. Estoy tratando de, de entender los, los dos lados. Pero también eh, hay que entender que no existe ninguna actividad, ninguna iniciativa política, o económica o social que no tenga algún nivel de impacto positivo y negativo, que no tenga alguna externalidad negativa. Lo que hay que poner en la mesa es... Cuando se pone en la balanza lo positivo y lo, y lo negativo, sí. ¿qué es más importante para la sociedad? Que hay un grupo de personas que, por la razón que sea, no le conviene que eso esté ahí, no quiere decir que para la provincia y para el país esa obra no sea importante. No lo sé. Pero, si ese es el caso, las autoridades tienen que seguir para adelante con la obra Llueva 390. Recuerden. Toda la oposición que hubo de muchísimos sectores, incluso hasta de ge geólogos, que estuvieron en contra de la construcción del metro y de una serie de iniciativas que llevó a cabo en, su, en, su, en la ocasión el presidente Leonel Fernández. Y hoy todo el mundo pide metro, y hoy todo el mundo pide elevado, y hoy todo el mundo pide teleférico, y hoy todo el mundo quiere monorriente. Porque hubo una visión de Estado. Entonces, no, no lo sé, pero si el Estado, el gobierno, está convencido sobre la base de estudios científicos de que esa obra es ahí donde hay que construirla, que le dé para adelante independientemente de una que, obra, una que otra manifestación. Eh, otro tema interesante que del que hablaste iniciando fue de ahora se me olvidó el de la marcha de mañana la marcha patriótica el de la marcha patriótica también tengo mis bemoles con la marcha patriótica la verdad es que si es cierto que detrás de ese censo lo que se intenta es nacionalizar a haitianos como dice el Instituto Dubertiano y dice Benicito y Peregrin, los vinchos, evidentemente nadie puede estar en contra, a favor de eso porque hay, hay definitivamente que organizar eso y no se puede permitir que a, a nacionales haitianos le den documentos y lo nacionalicen, le den ciudadanía dominicana. Ahora bien, el censo es un instrumento de desarrollo que debe de utilizar estadística. Estadística pertenece al Ministerio de Economía. Planificación y desarrollo. ¿Y para qué el Silver, silver Censo? Bueno, es un instrumento que se utiliza en todos los países del mundo, especialmente en los países desarrollados, para tener un diagnóstico de cuál es la realidad de un país en cantidad de habitantes, en determinar cuáles son los, lo, las provincias más pobres, las más ricas, cuál es la cantidad de jóvenes, de mujeres de envejecientes, a dónde hay cordones de pobreza, a qué se deben los cordones. Esa es la forma más, digamos, expedita, o sencillamente un instrumento sumamente importante que tiene un gobierno, que tiene de manera particular el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Oye, ¿cómo es que se llama? Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es, de acuerdo al organigrama, el jefe del equipo económico, el que planifica a corto, mediano y largo plazo el desarrollo, el que hace el diagnóstico de cómo es, de cuáles son las áreas que necesitan mayor inversión, cuáles son las provincias, cuáles son los sectores, cuáles son los nichos más vulnerables que necesitan el apoyo del gobierno, es sobre la base de un censo que se realiza que se logra ese diagnóstico tan importante para planificar el desarrollo, para planificar adecuadamente la inversión pública, para saber dónde es que el presupuesto nacional tiene que impactar, para que crear equidad y convergencia social y económica. Entonces, uno a primera instancia tiene que estar... De acuerdo con el censo. ¿Cuáles son las pruebas tangibles que tiene eh, ese grupo de los Vinchos y del, del Instituto Duarteano para determinar que ese es el plan? No lo sé. Pero y hay un la, detalle: el, que yo sepa, la marcha del Instituto Duartiano no tiene que ver con el no, censo. No, ellos son parte de eso. Ellos son parte de eso porque incluso en el día de hoy o en el día de ayer ellos dieron una rueda de prensa. El Instituto Duarteano estaba ahí. También, ¿también? también al respecto de eso. Sí, también. Ah, Sobre, eh, hoy, las marchas originales del de Instituto Duarteano era pidiendo el apoyo internacional para el tema haitiano. No sé si han incorporado eso entonces. Sí, no, no. En el día de ayer hubo una rueda de okay. prensa y él estaba ahí. Eso quiere decir que ellos están de acuerdo con, con los bichos. El hecho que nosotros criticamos también, Leo y yo, por este, por este programa, la declaración que dio... El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel, Pavel Issa Contrera, en el cual de alguna manera acusó de racista a los dominicanos. Todos estuvimos en contra de eso y lo criti criticamos. Ahora, el censo no se puede dejar de hacer por un capricho, o una especulación, o un pensar. Que puedan tener los venchos. Para determinar que eso es así, tiene que demostrarme en ese cuestionario cuáles son las preguntas y cuáles son las pruebas o qué información fidedigna tiene de que el plan de eso es nacionalizar a todos los haitianos que viven aquí. Porque incluso ese, ese censo puede servir para determinar cuáles son las cantidades de haitianos ilegales que hay en el país. Y, 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 y para de esa manera, precisamente en ese proceso de planificación, poder eh, eh, la dirección eh, de migración poder tener un plan de manejo adecuado de la migración ilegal que hay en la República Dominicana. O sea, el censo sencillamente debe de ser utilizado para que el gobierno tenga un plan de desarrollo y también, como la migración es un problema, un plan migratorio para poder planificar adecuadamente en el tema de la migración. No tiene que ser específicamente para legalizar a los ilegales. Si eso es así, pues, como que uno quiere, como una prueba. No veo bien que ahora se haya montado toda una campaña en contra del censo que se va a gastar mucho dinero y que, reitero, es un instrumento de desarrollo importantísimo. Bueno, ya es un planteamiento que ha estado haciendo Vinicio Castillo y Pelegrín también. Ellos tienen observaciones sobre temas de la comisión de compras y la empresa que. Eh, que ha sido adjudicada sin licitación, tienen observación sobre el tipo del cuestionario eh, que se le haría a la gente y en la que dice que hay elementos que tendrían eh, vías como a legitimar luego para demandas internacionales y tienen los aspectos que cuestionan Yo, ese, ese tema no entra en la discusión para mí y sería bueno si que las entidades del Estado que tengan que ver respondan ante esos hechos, porque yo creo que ante la proximidad del censo, que es importantísimo para la República Dominicana, el hecho de que incluso el último que se hizo eh, tenía inexactitudes, y el otro previo a él, que fue la gestión de, creo que de Hipólito Mejía, fue muy pobre también, que aquella vez se sustituyó a la gente que podía ser, eh, la gente que tuviera incapacidad. Y se, implementó, se improvisó y este último había un tema de gente que no se le pagó y que los datos no pusieron tan reales. De manera que la República Dominicana necesita un buen censo. Yo lo que creo que en este caso debe haber una respuesta de la ONE que no se ha producido, y de la Comisión de Compras, frente a las objeciones que se han hecho. Y ahí vi que Vinicito está hablando de que la empresa que suple las tablets, que había otra... Bueno cuestionando el hecho de que más de 113 millones de pesos por encima del precio. Pues ya esos son temas que... Bueno, pero ya es de contrataciones públicas. Eso el fue. la contratación públicas, le tiene que, que, que responder a eso. Pero porque precisamente se supone que es... contrataciones públicas que supuestamente ha sido tan estricta, uh -huh. no debe de haber permitido que en economía, planificación y desarrollo se haya hecho una licitación con sobrevaluación, ¿Verdad? Se, ref, no. se refiere a la ONE en particular. Yo sé, pero bueno, sí. todo eso tiene que pasar por un proceso de licitación sí. que se supone que pasó por, por contrataciones públicas. ¿Verdad? No, no, es justamente Vinicio Castillo, <coughs> lo vi todavía en un programa de hoy, y está planteando ese tema. Entonces yo creo que lo atinente es que las entidades del Estado que tengan frente a estos cuestionamientos, porque ya... Vinicito Castillo, al margen de su alcance, está llamando incluso a que la gente se rechace la posibilidad del censo. Yo creo que eso es muy delicado para el país. Anoche el presidente de la República incluso se reunió con ministros y directores generales para eh, encabezar y asumir las tareas del censo. Yo creo que lo que debe haber es una respuesta gubernamental. El fundamentalismo no puede llegar ahí. O sea, el fundamentalismo no puede llegar ahí. Miren, yo les voy a decir una cosa. Independientemente del criterio que tenga Pavel en torno a, sino otro, al manejo de nosotros con los haitianos. Pavel tiene dos años que empezó a trabajar en economía, planificación y desarrollo. Y tiene como cinco meses que es el ministro de economía, planificación y desarrollo. Okay. Todo el mundo sabe que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que hacer encuestas y tiene que hacer censo para poder tener información que le permitan planificar. El censo es parte del trabajo fundamental del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y utiliza a estadística que es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y se acabó. Ahora. Es Pavel el culpable de la situación haitiana. Siguen entrando la, la, las embarazadas. Se han asentado cuatro... Dijo eh, Pellegrin que hay 450 asentamientos. 450 asentamientos haitianos. Siguen entrando la gente por ahí, por... por, por por la frontera siguen los empresarios contratando mano de obra haitiana de manera ilegal violando la ley siguen los chiriperos en la calle los vendedores ambulantes haitianos que ya son más haitianos que dominicanos siguen los cónsules con su negocio vendiendo vendiendo visas a los locos para que entren los haitianos. Sigue toda la mafia. Entonces, ¿quieren que ese censo salga bien? Bueno, que haga el gobierno previamente una barrida y saque a todo el mundo. Que saque a todos los haitianos que están de manera ilegal. ¿Lo van a hacer? No, porque no hay voluntad. Entonces, lamentablemente, lo más que pueda hacer el censo. Y le conviene al propio Estado Dominicano es tener un diagnóstico de cuál es la cantidad de haitianos que hay en el país. A lo mejor así se y dice, caramba, tenemos 3 millones, un 30%. Por el mundo. Mira, el censo está anunciado para el día 10. Olvídate de quién lo está haciendo. Y aparece un elemento contradictorio para la ejecución. Con opinión pública que participa e impacta. Eso genera un ruido. Y se trata de Vinicio Castillo y otras gentes. Tú me dices que el Instituto Guardián. ¿Dónde está un ex es miembro del Tribunal Constitucional? Entonces, eso genera, para fines del gobierno, mecanismo de reacción para adelantarse y, sobre todo, sujetarse al éxito de, del proyecto. Entonces. En mi caso, que no entro al fondo de la discusión, yo lo que creo que debe aparecer la respuesta del director de compras, la respuesta eh, de la directora de la ONE y del gobierno haciendo planteamiento sobre el particular. ¿Cuál es lo negativo? Que al día de hoy, frente a toda esa participación que tiene Vinicio Castillo y tiene la gente, tiene esa objeción Pelegrín, y compañía, no ha habido una respuesta oficial. Y lo yo que te que... puede llevar a pensar que, lo que, que la denuncia de, de Pelegrín es cierta. No, no. Lo que digo que el gobierno debe tratar de responder frente a eso y presentarle al país la realidad con la que tiene. Si es válido el tema de la objeción en el compra y contrataciones, si es válido a la adjudicación, y sobre el tipo de cuestionario, responde y ya. O sea que yo creo que con esas cosas que no se han producido al día de hoy, debieran producirse. Mira, quiero referirme a una información que salió en el día de hoy de parte del Estudiantil que dice algo así como, compra de libros, un dolor de cabeza para la educación. Eso es cierto, pero ese no es el único dolor de cabeza de educación. En el día de ayer salió una información que decía que hay 728 escuelas que no van a ser posible terminarlas porque hay un nudo jurídico pero también en esta semana una vez más los suplidores de alimentos de desayuno y almuerzo escolar denunciaron que no le han pagado también unos profesores y unos padres denunciaron que hay unas escuelas donde los alimentos que están llegando son pocos y de mala calidad. Entonces, el dolor de cabeza de educación no es solo los libros, sino es todo. Ayer, desesperado, porque parece que ya la desesperación está llegando. Ayer el ministro de Educación dijo que hay una cantidad impresionante de escuelas que lo que tienen es letrina. Tú sabes lo que dicen en el 2021. Escuela con letrina. Después, después de 10 años, otorgando el 4%, que lo que se ha determinado que hay una, una serie de. Es ministro que han salido multimillonarios de ahí con proyectos, con proyectos presidenciales. e que incluso el que estaba, que acaban de quitar a Fulcar, también tenía un proyecto presidencial. El ministro actual ha dicho, además de que ya primero dijo que el dinero lo tiraron un zafacón. Dijo que hay muchísima mafia en todo lo que acabamos de mencionar. Dijo que lo amenazaron de muerte y ayer dijo que si no se resuelve el problema de las letrinas y de las, de las escuelas, va a renunciar. Oye, ya está, ya, no tiene dos meses y ya quiere renunciar. Y ya quiere renunciar, eso es. Que los intereses ¿eh? del ADP, del sector empresarial, del de mismo PRM, todos esos intereses para ganar beneficios, por para, para obtener un buen, una buena tajada del pastel que representa educación en materia económica, están, se están ahí conjugando. Mm y le están dificultando la vida al ministro. Faltan profesores, faltan pupitres, faltan hay, eh, falta de todo. Laptop, no hay internet, no hay aula, falta de todo. Y entonces qué uno siente? Que los lazos judiciales, como eh, los nudos judiciales, no hay forma ¿Eh? De, de, de quitarlo. Entonces, ¿cómo se ve eh, el Ministerio de Educación? Está como frisado, esperando que desamarren ese, ese nudo judicial. Pero está frisado ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo reitero eso. Lo que va a pasar es, lo que hemos visto es que hasta el momento ninguno de los problemas que denunció el actual ministro encuentra solución, porque todavía no se, ha, no se ha anunciado cómo se va a empezar, se va a, a agilizar la construcción de, la, de las escuelas. No, hay que esperar que se... Eh, se desamarre el nudo el judicial. No se ha explicado cómo que se va a resolver el tema de los suplidores. Y un largo etcétera. Entonces, yo diría que el ministro, tengo que reiterar, lo he dicho ya como tres veces en esta semana, el ministro tiene que concentrarse en ver cómo logra una especie de decreto que venga del Ejecutivo, es declarar de emergencia educación, para ver cómo todos esos problemas se pueden dejar, se pueden dejar de lado a través de un decreto de declarar, de declarar en, en, en estado de emergencia educación. Se puede lograr que todos esos problemas se puedan resolver de otra manera, porque si no, Pasarán los dos, se acabará este año escolar y el, y el año que viene, el próximo año escolar, lo empezaremos con un problema mayor que el que está actualmente. Es indudable, yo creo que el tema es importante, pero ahora eh, aquí nuestro coordinador nos está pidiendo que vamos a la pausa. Así pero que vamos a, pausa. vamos a seguir en la próxima ocasión abordando el tema.